Y ahora una rueda, rollo se la lleva. Yo te la llevo. Tú no te la puedes llevar, la mucho. Oye, te la llevo. Te la llevo. Te la llevo. Y a ti también. Creo que se lo voy a enseñar para que usted vea que fui yo que gané. Vamos a robarle. Sí, vamos a quitársela. No, sí. Al menor, vamos a quitársela. De verdad, loco, vamos a quitársela. Es muy palomito. Es un niño, vamos a quitársela. Si me la quiere dar, rompela. Un niño de 5 años. Vamos a quitársela. ¿Y qué estamos hablando? Ustedes van a hablar. Van a hablar mucho a quitársela. Vamos, que hay miedo. Vamos a quitársela, ven. ¿Qué pasó, menor? Es un putazo, pero no lo chiquito. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo me voy a allá. ¿Es verdad? ¿Y qué te hicieron? ¿Te repelé chichigua? Sí, me dio un golpe. Vamos a llegar allá, vamos a ver qué fue lo que pasó, ven. Ellos fueron, díganme, ¿por qué te le hicieron a esos muchachitos? Porque no, me hizo infectado. Es que la chihuahua no es de ustedes, era de él, él es pequeñito. Era, tres capas. Pero era de él, entonces él no tenía que obligación por metársela. Es más, eso fue maldad. Tienen que tratar de jugar junto con él, para la próxima, no pueden romper la cosa a los niños. Si tiene o tiene una empresa, se la vamos a romper. La chihuahua era de ustedes, por ustedes romperla, mi loco, ustedes son muy malcriados. ¿Dónde están los papás de ustedes? ¿Dónde están? Yo no sé. Ustedes saben que eso no se hace un niño más pequeño que ustedes. Como quiera, él no tenía que prestar. Es que no es por obligación. ¿Y por qué no aquí se presta? Es que no, que él es pequeño, si él no tiene que prestar, no se la presta. Aunque tú también tienes que prestárselo, ¿oíste? Para que los niños jueguen contigo, porque si tú le haces las cosas mal, ellos también te van a hacer cosas mal, eso no se hace. Usted no le puede partir la chihuahua porque no se le haya apretado. Pero si no me lo han prestado, vamos a romper. Tienen que dejar su frescura y no te tan agresivo con ese muchachito, es muy pequeño. ¿Y por qué no me lo han prestado? Digamos que tu mamá tiene una cosa y otro hombre se la va a quitar. ¿Te gustaría que le hagan eso? No. Ah, pues entonces lo mismo, usted es el mismo ejemplo, no le pueden hacer a ese muchachito. Mira, ahora él está llorando y vaina por culpa de ustedes. A usted no le gustaría que alguien se lo quite. ¿Qué me importa? ¿Cómo que te importa? Si viene uno más grande que tú y te quita la vaina, estoy llorando, como un desgraciado. Que eso no es así, usted resuelve la vaina con violencia, eso no es así, ese niño está llorando. ¿Cómo vamos a hacer ahora para poder volar chihuahua con él? Vamos a comprar pendones para hacerle chichigua a todito y vamos a disfrutar porque no podemos hacerle mal a los más pequeños. Le voy a hacer chichigua ese papá. Denle un abrazo ahí. Ya, denle un abrazo. Vamos a comprar la chichigua, venga, vámonos. Vámonos.